Dar a conocer cómo va a ser, qué tienen previsto hacer, quiénes convocan, porque en realidad se habla de autoconvocados. Vi a muchos perfiles de amigos en sus redes sociales contando de esta marcha. Julieta, somos Silvia, Marcelo y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi Fabián. nombre es Julieta y junto a Martina, también Mica y Chipi, tomamos la iniciativa de generar este movimiento, digamos, del pueblo para tomar conciencia sobre la problemática de abuso sexual aquí en el mundo en general, ¿no? Pero puesto el foco en el pueblo. ¿Cómo tienen previsto realizar esta marcha? Se convoca a la gente mañana a las 20:30 horas en la Plaza San Martín y luego nos desplazaremos hacia el espacio joven, que es un espacio que representa a los adolescentes y a los jóvenes de Apóstoles. Sí, obviamente que esto se relaciona con el caso Kiska. Lo doy como obvio, pero es así porque es un pueblo con una ciudad conmocionada por lo ocurrido. Así es, eso fue, digamos, de público conocimiento los hechos. Sí, lo que moviliza, pero la iniciativa y el foco está puesto en tomar conciencia y concientizarse y informarse, prepararse para abordar esta problemática con los chicos y adolescentes, en este caso de Apóstoles, y se necesita el compromiso de los adultos, de las instituciones, de los maestros, de todo el pueblo en general. Sobre todo pensando en lo que va a ser la concentración. ¿Hay previsto algún tipo de discurso? ¿El que quiera va a poder hablar? ¿Cómo lo manejan? Es todo más o menos, es la primera vez que organizamos algo así y sí, va a haber unas palabras y también el pueblo en general o quien quiera participar exponiendo algo también lo va a poder hacer. Julieta, ¿cómo ves a la gente, a la comunidad, con expectativas, con deseos de participar, con ganas de estar presente? ¿Cuál fue la respuesta a partir de la convocatoria? Sí, se vio bastante compromiso de la gente en compartir y difundir esto. Esperemos que seamos muchos los que estemos mañana en la plaza en representación de los niños y adolescentes. Y creo yo que es un tema serio y es un tema que nos tenemos que comprometer todos los adultos. Así que espero que puedan participar varias ¿Se personas. podría pasar que tras esta marcha, tras esta unión de los vecinos, puedan animarse a hablar a alguien también? ¿Esperan que sea así porque podría aparecer algún testimonio que incluso aporte a la causa? Sí, en esta causa y en otras causas que quizás también hay, porque esto, a ver, no es de ahora, viene de un montón de personas y viene desde hace tiempo los abusos sexuales a niños y adolescentes. Esperemos que sí, es también para generar conciencia de que hay adultos apoyando a esos niños y adolescentes en sus relatos, en su problemática, en si sufrieron abuso, y también esto de prevenir y también darle las herramientas de si pasó o qué si pasa, puedan hablar y puedan expresarse, que va a haber adultos respondiendo por ellos. Cuando se empezó a hablar de la cuestión de los hermanos Kiska, ¿ya se sabía en la ciudad alguna versión? Recuerdo haber escuchado al ex gobernador Puerta decir, en el pueblo hace 15 años que sabían que Sebastián estaba enfermo. ¿Es así? ¿Se sabía? Mira, yo resido en Apóstoles hace 4 años, yo soy de Buenos Aires. La verdad que a mí esta situación me sorprende, no tenía conocimiento de esto en particular, pero hablando de la problemática sabemos que esto ocurre. Hoy toca acá y toca con gente que era muy conocida en el pueblo. Entre los vecinos, ¿se habla de, antes de que estuvieras vos, algunas situaciones, digo, de jóvenes, de adolescentes? Y sí, aparece esto de un montón de gente diciendo esto de que sí, que se sabía de determinadas situaciones, esto de los ingresos en los boliches a muy corta edad, ese tipo de situaciones, o esto de
adultos con adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, menores de edad. Escuchábamos al ex gobernador Puerta hablando de que ellos no tienen poder, que no son, diciendo no somos nadie, no influimos en nada. De la percepción, no sé qué edad tenés, pero a ver, ¿cómo se veía a Kiska y a su grupo respecto a la movida, a la noche, a lo que era, decía vos, boliche incluso? Y eso también es como muy reservado, más allá de que hay pocos lugares nocturnos acá en Apóstoles. Son pocos y bueno, tenían algunos esta metodología de también sí, no sé si en todos los lugares ocurren abusos, pero sí de ingreso de menores de edad, que eso se podía visibilizar, digamos. Y en cuanto al poder, es también el poder que le da el pueblo a estas personas, ¿no? Sí, al callarse, al no decir, y que siempre se diga por lo bajo, digamos, y nunca poder exponer y denunciar, y etcétera. Pasa que muchas veces hay miedo, ¿no? Por ¿ustedes eso. Notan ese temor ahí en Apóstoles hoy? Sí, hay un poco de miedo y también un poco de desinformación al respecto, que eso también genera más miedo. Creo que esto que vamos a hacer mañana es para que la gente pueda informarse, pueda comprometerse, pueda denunciar y pueda acompañar a todos los niños, los que no han sido víctimas de abusos, poder prevenir y poder darles las herramientas y la información correspondiente. Y también esto de si pasó, qué hacemos con lo que pasó. Claro, porque digo, el tema del temor también puede hacer que muchos no quieran dar su cara mañana, por eso preguntaba. También, sí, lo pensamos en algún momento, pero es hora de despertarse. Totalmente. Julieta, estamos atentos a lo que ocurra mañana. Ahí va a estar el Chino Smiarkowski cubriendo. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y también por el compromiso. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas chau, chau. Gracias. Julieta Gómez es parte de la organización de esta marcha pacífica que mañana se está convocando para repudiar todo tipo de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Es en Apóstoles, ciudad donde residían los hermanos Kiska y su familia. Veremos cuántos se animan a hacer alguna aparición pública para hablar de la cuestión. Sí, sí, que no se politice por un lado, eso también creo que van bueno, a tener en la convocatoria cuenta. Por lo menos no es está planteado sí, ningún partido pero, político. Pero ¿no? Fuera de eso... No es como la de Roque Gervasio en el que mandó la legislatura a todos sus militantes, ¿no? Sí, en este caso, bueno, el hashtag con los niños no, pero también le agrego, y está bueno lo que ella dice, animate a hablar, hay apoyo,